blashaya empoker yodshime filtrateya wardhi спортari ti hadi sangesha shamana middavay flatshartai shhlooking at Pratyahaka Hanvaka na wamma Sí, sí, sí. Nos quedamos en ese punto que dice, no hace falta adestrarse en una gran variedad de cosas, solo hay que prestar atención a una. O adestrarse principalmente, perdón, adestrarse principalmente en una. Oh.

Si nosotros, um, como hemos comentado esta misma mañana, si nosotros podemos extender nuestra mente y abarcar todo como lo que estábamos comentando esta mañana, pero eh, entonces es favorable. Sin embargo, hay muchas, muchas causas que uno tiene que ir acumulando para ser capaz de desarrollar

en los padecimientos o tormentos de cada uno de ellos, nosotros dábamos todo aquello que necesitaban, todo aquello que deseaban, para que así salieran de ese sufrimiento, liberándolos de ese sufrimiento. Así que... Um, hay que meditar en el sufrimiento de los seis reinos de existencia y es tan importante que de hecho es el punto de donde partimos es, es nuestro, nuestro punto de partida para la reflexión vale. entonces este su a ti te pregunta. Creo que Andrés. Mm. Andrés. Vale, te va a preguntar. ¿Cuáles son las eh, cualidades del sufrimiento? Las cualidades del sufrimiento. Te lo voy a poner más fácil. ¿Cuáles son las cualidades de contemplar el sufrimiento? Lo que nos acaba de decir antes de las cualidades o la con Contemplar el sufrimiento nos ayuda a ver las causas del sufrimiento. Y nos, a, y nos ayuda a evitar crear esas causas. Y lo que ha dicho que nos ayuda... No. Eso es lo que estábamos comentando hace un momento. Sí, sí. Pero no, es, no va dirigida en esa línea la pregunta. El sufrimiento, tiene un número, ¿sí? unas ¿sí? el sufrimiento tiene unas cualidades. ¿Cuántas son? No, no lo sé. La... Ya está listo, pero... Bueno, no sé cuántas son. No, no me acuerdo el número, pero creo que estaba que nos ayuda a generar compasión. Al ver el sufrimiento de los demás, eh, a, a abandonar las causas negativas, las negatividades, a hacer acciones virtuosas. ¿Qué mm. Mm. me acuerdo es <laughs> así es así cuando uno contempla el sufrimiento entonces lo lleva a buscar la, la liberación de este sufrimiento lo lleva a, a generar la renuncia ah. Sí, porque ve la necesidad de salir de él. Que de hecho es lo mismo que les estaba comentando hace un momento, en el que se puso la analogía de imagínense que hay una epidemia en el lugar donde viven, hay una epidemia que se está contagiando rápidamente entonces uno busca salir irse a otro lugar para evitar esa epidemia por pues lo mismo cuando uno contempla el sufrimiento lo que busca es la salida de él así que si uno está meditando en los sufrimientos de los seis reinos de existencia cuando uno lo medita y lo está viendo, lo está viendo, surge el deseo de decir, tengo que salir de aquí, tengo que salir de, de estos diferentes reinos, salir de la existencia cíclica y busca la liberación. Y para salir, Pedro, Pedro, por cierto, para salir del samsara no se puede salir en caballo. Así que hay que utilizar otros medios de transporte. Yo sugeriría la meditación. A través de la meditación no sale del samsara. La segunda cualidad de estar contemplando el sufrimiento es que ayuda a eliminar el orgullo. El orgullo que se genera cuando uno se siente superior, cuando su mente se siente más que otros. Y en el momento en el cual uno se da cuenta del sufrimiento, de que sufre, entonces ese nivel superior que tenía de su mente, de superioridad, baja uh -huh. y es más humilde. Uh -huh. Uh -huh. Cuando uno está contemplando y pensando en el sufrimiento, entonces se da cuenta de que es algo desagradable, algo no deseado. Y entonces se cuestiona de dónde proviene este sufrimiento. Y proviene de las acciones negativas. Cuando uno lo percibe, entonces dice, como no quiero seguir sufriendo más porque ya lo he visto, lo he contemplado, pues entonces decide evitar crear negatividad. Es otra cualidad de contemplar el sufrimiento. Cuando uno también contempla el sufrimiento, se da cuenta de lo opuesto al sufrimiento, que es la felicidad. Y es lo que uno desea. Y entonces se cuestiona de dónde surge la felicidad. Pues surge de las acciones virtuosas. Y gracias a contemplar el sufrimiento, entonces decide cultivar la virtud. Así que aquí hay dos puntos. Gracias a la contemplación del sufrimiento, uno se anima a dejar atrás la negatividad y a cultivar la virtud. Uh -huh.

Luisa, hubiera sido buena persona a la que le hubiera preguntado esto, porque como eres muy constante en clase, seguro que esto ya te lo sabías. <laughs> entonces, son cinco y él va al quinto. Cuando, cuando uno se está dando cuenta de su propia situación, de estar contemplando el sufrimiento, algo no deseado, y querer salir del sufrimiento, entonces también lo, lo, lo ve en los demás que también están igual que yo experimentando sufrimiento y que también al igual que yo quieren salir del sufrimiento. Y eso les lleva, gracias a contemplar el sufrimiento, a cultivar la compasión. Así que como verán, el sufrimiento no todo es malo el contemplar el sufrimiento, pensar en el sufrimiento, no todo es malo, al contrario, gracias a, a pensar en él, podemos sacar cualidades, ¿Mm? ventajas. ¿Sí? Así que hablando de lo que es la compasión, de los beneficios enormes de la compasión, la compasión lo que busca es eh, coger, tomar tomar el, el, el sufrimiento para liberarlos de ello. Así como hace un momento el punto que se describía era el dar, ahora es el tomar. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, en el texto raíz lo que se menciona y que de hecho lo, lo habíamos dicho hace un momento, practica una combinación del dar y del tomar. Poniendo un orden, comienza tomando desde uno mismo. Es decir, hay que comenzar con uno.

Si uno realmente quiere comenzar a, a practicarlo, tiene que comenzar con uno mismo, tomando, porque ahora estamos en la sección de tomar. ¿Cómo hay que tomar? Y cómo comenzar a adiestrarnos en el tomar. Y por eso dice: hay que comenzar tomando de uno mismo. Así como hablamos ahora del sufrimiento es tomar el sufrimiento. de eso se trata tomar el sufrimiento de los seres. pero para que sean, y eso es cultivar la gran compasión, tomar el sufrimiento que aflige a los seres. pero para ser capaces de hacerlo hay que entrenarnos en ello y hay que comenzar nuestro entrenamiento con uno mismo. En, mi propia, en, el, en el sufrimiento que yo voy a padecer en el futuro. El que va a surgir, entonces ahora yo lo que voy a hacer es coger ese sufrimiento. Mi, de hecho, estoy cogiendo mi propio sufrimiento de aquello que está por venir en el futuro. Y también incluso puedes pensar, si no te portas bien en esta vida, entonces vas a caer en algunos de los reinos desagradables. O, Mientras no salgamos del samsara, vamos a ir a alguno de estos seis reinos de existencia. Hace un momento pensábamos en otros seres que estaban en esos reinos. Ahora hay que pensar en, en uno mismo. ¿Qué pasaría si yo caigo en esos <coughs> reinos? ¿Qué tipo de tormentos y sufrimientos experimentaría? Entonces, esos tormentos sufrimientos los tomo yo ahora. Mm. Y entonces, cuando tú tomas esos sufrimientos, de hecho, es nuestro propio sufrimiento futuro o de los reinos. Eh, a los que vamos a ir después de esta vida, entonces imaginas que los tomas y que estos vienen hacia ti, se disuelven a la, eh, en ti, pero no se quedan, sino como que se caen. Y una manera de describirlos, muy simpática, es como si te estuvieran um, rasurando, um, afeitando la cabeza, y, y de la manera en como te afeitan la cabeza, el, el pelo se cae, así, así también cae, estamos tomando ese sufrimiento, pero se cae, no se queda, no se pega. <gussarlas> Por lo tanto, el sufrimiento y lo que origina ese sufrimiento, ahora sí que lo estamos viendo. <gussarlas> Porque el sufrimiento y el origen de él, ¿lo podemos ver? ¿Lo podemos ver? <gussarlas> <gussarlas> Es verdad, el sufrimiento, como también lo que origina ese sufrimiento, no lo, está, no lo vemos. No lo vemos. Por eso, para imaginarlo mejor, se, de, se dice, es como si fuera el cabello, el cabello que a la hora de, de afeitarse, de cortarlo, este cae. Pues así va a caer ese sufrimiento, eso que está originando el sufrimiento. Que, por cierto, no olviden, al principio estamos tomando nuestro propio sufrimiento de los posibles renacimientos. De los seis reinos de existencia al que puedo ir, imaginando que voy a alguno de ellos, el sufrimiento que podría experimentar ahí, ahora lo tomo. Y así también podemos pensar en nuestro propio sufrimiento que voy a experimentar, ya no yendo más lejos, el próximo año. Los sufrimientos que yo experimentaría el próximo año, ahora imagino que lo, lo cojo y viene hacia mí y lo tomo lo tomo y vienes a mí. O si no, el sufrimiento que va a venir mañana, el sufrimiento que mañana voy a experimentar, ahora lo tomo. O si tú haces esta contemplación por la mañana, imaginas que estás tomando el sufrimiento que vas a vivir por la tarde, lo tomas. Mm -hmm. Y todo este sufrimiento que estás tomando, todo esto lo concentras en tu corazón, lo diriges hacia tu corazón, te lo estás imaginando y lo pones en tu corazón. ¿Por qué? Porque el objetivo de tomar el sufrimiento es para eliminar la actitud egocéntrica mm. que le imaginamos que está en nuestro corazón. Y entonces al condensar todo este sufrimiento que tomamos en el corazón es para hacerle daño a esa actitud egocéntrica. Mm.

No está descrito en este texto, pero también forma parte de ese entrenamiento a la hora de tomar el sufrimiento. Primero, para adiestrarnos bien, para conocer bien. Qué es eso del tomar, lo estamos haciendo con uno mismo, tomando nuestro propio sufrimiento futuro y demás, como ya se ha descrito. Pero en nuestros textos también dice: una vez que ya te entrenaste bien en tomar tu propio sufrimiento, ahora piensa en seres queridos como son los padres. El papá y la mamá piensas que toma su sufrimiento después que ya manejas bien ese adiestramiento, entonces pasas a los seres queridos, a los amigos, a los seres cercanos a ti. Después lo vas extendiendo más tu campo a los seres que son extraños, desconocidos para ti, hasta llegar al punto que eres capaz de tomar también el sufrimiento de tus enemigos. Entonces, ya, pues claro, estás siendo capaz de tomar a los seres. Y ya luego, al igual, al igual que antes, entonces comienzas a pensar también en los seres, comenzando por los reinos infernales que están padeciendo muchos tormentos, imaginas que tomas su sufrimiento. Y así te pasas con todos los demás reinos, pensando en los reinos animales, imaginando diferentes mundos, los cuatro continentes en los cuatro continentes todos los seres que viven en el reino animal, es decir, que te imaginas un montón de seres, vas pasando de los reinos infanales a los espíritus hambrientos, a los animales, así en ese mismo orden, y tomas todo, todo su sufrimiento. Y todo el sufrimiento que estamos tomando lo vamos a dirigir al corazón, se va a absorber en el corazón, especialmente en la actitud egocéntrica. Porque el objetivo es ir haciéndole daño a ese egocentrismo. Y es que de verdad si uno... Si uno hace este, esta parte del tomar y del dar, lo hace de corazón, lo hace auténticamente, de manera sincera, los beneficios son enormes. Cuando un, una persona hace el dar y el tomar de manera auténtica, está haciendo la mejor de las pullas, la mejor de las prácticas, de las ceremonias, la mejor de la práctica de la tolerancia, la paciencia, la mejor manera de estar acumulando méritos. Si uno lo hace auténticamente y lo hace de manera sincera, es una práctica extremadamente beneficiosa si uno lo está haciendo de la manera más sincera, honesta, el tomar y el dar sin una expectativa personal, sino realmente queriendo tomar y dar, entonces es la mejor, la mejor, el mejor adiestramiento, la mejor de las prácticas que hay. Uh -huh. ha, uh, ደጃ ታቡርቲብ ይና ደጃ ཐቡርቲብ ይና ታ ታ ታ ዳሸቡሸብረስ ዮዛ ᱥምջি ዮዛ ᱜᱟᱡ ᱥᱮᱜᱭᱟᱨᱤ ᱛᱟ ᱥᱩᱥᱩ ᱫᱚᱡᱟ ᱛᱟᱵᱩᱨቲብ ይና ᱛᱟ ᱫᱚᱡᱟ ᱫᱮ ᱢᱟᱡᱤᱵ ᱥᱩᱥᱩ ᱥᱚᱜᱨᱚ ᱵᱟᱥ ᱥᱮᱞᱤᱭᱟ ᱢᱟᱜᱩ ᱢᱟᱡᱤᱵ ᱥᱚᱨᱛᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱱ ᱫᱚᱡᱟ ᱛᱟᱵᱩᱪᱮᱥ ᱛᱟ ᱫᱮ ᱯᱮ ᱪᱮᱣᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱯᱷᱚᱱᱥᱡᱟᱱᱜᱤ ᱫᱮ ᱫᱚᱡᱟ ᱫᱨᱤᱥ ᱛᱟ ᱫᱚᱡᱟ ᱥᱩᱜᱚᱱ ᱢᱤᱡ ᱡᱚᱣᱟ ᱱᱟ ᱢᱟᱡᱤᱵ ᱥᱩᱱ ᱠᱚᱨ ᱛᱟ ᱢᱟᱱᱟᱵᱮ ᱫᱚᱡᱟ hirsámho lindá chimeane, prendágen é ram cha chaiño nya shikáお願いár. có varáligen ár da daza unh, kor sikora. shantié sếmore, ádakéti noánga Thaze novo unh gha qadro爸板. nacciónúblico na los profetas en los que en esta forma matamos a nuestros profesionales cassos con

Esto se lo he comentado lo he comentado ya pero es muy bueno que lo volvamos a recordar. Ahora, claro, estamos tomando y, y tratamos de que ese campo al cual, del cual estamos tomando su malestar, su sufrimiento, pues sea lo más amplio posible. Pero también es verdad que a veces, cuando uno está padeciendo un sufrimiento fuerte, pongamos, alguien está afligido fuertemente por el apego y es que cuando uno tiene un apego muy fuerte de verdad que molesta nos hace daño infelices a veces es tan fuerte que no nos deja dormir no nos deja descansar no nos deja pensar más que en ello cuando es muy fuerte ese apego y nos está haciendo daño cuando nosotros reconocemos es, 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 eso que estamos viviendo, ese apego lo reconocemos, vemos cómo nos está haciendo daño, también pensamos, bueno, ¿cuántos seres en este mundo no están pasando por algo como lo mío? No soy el único que estoy afligido fuertemente por el apego. Ahora mismo hay muchos otros seres que están pasando por algo similar a lo mío. Que también les está haciendo daño, les están haciendo infeliz, no pueden dormir. Y entonces dice: Y así como yo sé lo desagradable que es, pues sé lo que están viviendo otros seres. Y piensa: Pues ojalá que todos esos seres que en este mundo están padeciendo de ese apego, ojalá venga a mí, madure en mí, que ya no existen ellos, que venga a mí. Y te imaginas realmente que viene hacia ti como si fuera una luz negra, negra, que viene directamente hacia ti, todo su apego, su apego viene hacia ti, y entra en ti a la altura del corazón donde, donde afecta la actitud egocéntrica. Y, y, y eso de verdad, que, de verdad que nos va a ayudar, nos va a ayudar porque, claro, la estamos pasando mal. Y lo estamos reconociendo, pero además también estamos pensando en otros que están pasando por ello. Y el hecho de tomar su malestar, su apego, y, y, y tomarlo en mí, nos, si lo hacemos de manera adecuada, de manera honesta, sincera, realmente queriendo tomar su apego, llega un momento en que esa aflicción que nos afecta desaparece. Casi que inmediatamente desaparece. Y, y si no, pues por estarlo cultivando, cultivarlo, llega un momento que ya no nos está af afectando tanto, ya no es tan, tan fuerte como estaba al principio. Por eso es una práctica excelente, porque nos ayuda realmente a esa, esa infelicidad que nos está provocando ello, empieza a desaparecer. Y de hecho, si lo cultivamos constantemente, nos vamos adiestrando en esto, llega un momento en el cual ya el apego... Llega un momento en que ya ni siquiera es tan fuerte, va esa, estará a lo mejor todavía presente, pero ya no puede coger tanta fuerza. Y claro, cuando no lo practicamos con esa continuidad, pues otra vez el apego surge y otra vez nos, nos aflige y demás. Pero es una manera en la cual nos podemos involucrar más cuando uno mismo está padeciendo de ello y lo reconoce como un sufrimiento y lo puede enfocar a los demás. Como por ejemplo, cuando están padeciendo de una enfermedad y lo que eso provoca en uno y piensas todos aquellos que están pasando por enfermedad o cuando lo que nos aflige es la economía carecemos de bienes económicos pues, y eso es un, un sufrimiento pues todos aquellos que están pasando por lo mismo y, y hay muchos tipos de sufrimiento que nosotros podemos relacionarlos que vivimos y que podemos pensar en otros que también lo viven como por ejemplo en el mundo actual cuando no se tiene pareja, ¿cuánta gente sufre por no tener una pareja? Por no tener alguien con quien convivir. Y, y, y cuando uno lo está viviendo, pues pensar en ellos y tomar su sufrimiento. Uh -huh. Vale, ahora que se la nos va, uh -huh. va. Bueno, pues eh, um, Gesela tenía la intención de avanzar mucho más en el texto, mucho más de lo que estamos haciendo ahora, pero bueno, es un tema importante. Entonces, eh, Gesela va a hacer la transmisión oral de lo que ha explicado hasta ahora y va a seguir leyendo. Y si en algún momento encuentra un punto esencial a comentar, ya no lo comenta, porque muchas de las cosas son van por la misma línea, son diferentes citas para reforzar la misma idea. Entonces a veces puede ser repetitivo y, y no quiere cansarlos. Sí.

En un sutra describen a la gran compasión como es la vida del de vehículo mahayana. Porque lo que le da vida al vehículo mahayana es la gran compasión. En el momento en el cual se genera esa gran compasión, pues ya te está llevando a, la, a, la, a convertirte en un bodhisattva. Y aunque tú no tengas otra realización, otro logro, no tengas nada más que la gran compasión, eso ya es suficiente para que tú es todo lo que hagas de ahí en adelante sea de acuerdo al vehículo mahayana. Por eso se le describe así como es lo que le da vida al vehículo mahayana, la gran compasión. Sí, da, no, 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 no. y en algunos textos lo, lo de, cuando hablan de lo que le da vida al vehículo mahayana algunos textos dicen que es la bodichita pero en este en este sutra dice es la gran compasión okay. nā yé kúmi kú táng ché pa rā na nā wé kua ní chúma kúma ché pa yá ti á ná ná bé kú rén wé né ráng ké kú la ké bé chí mén pén ché du ní chú pa ní kú chung kú chung táng lé táng kú chung lé táng ñu mo pa ná ma táng kú ké ré ná kú ké ró wa nga hóng chó du ñu wa ra ché bé tam ché chá ché xá pa xé du 온도나 공부 해제되니 내년에 공부도 달라라네 진짜 에그 에 누구 누구네 누구의 배부 내가 도매 몰이 와다 잡아서 뭐 돼야 마지마 변제제 제 천주들아 양주만 주게 동에 담아제 나라신 달래내가 올라니는지 부부들이 돌아나니 sāṅ dā nāṅ sīncē kī tṅṅgī, mā nīpa dā tāṅ sāṅ jī, jī shindu, dāśi mā dā sāṅ nāṅ pīncē jī tṅṅgī, guñjūṅ tam jē, ē pīrīṅ gī nē 신지 jī, nī rī jī pūṅ pūtāṅ dō lā nī, sāṅ nāṅ pīncē 레바 레바네 라지디기 에수 위에 제 위에 라기 인게 나도 레바서 와인데 그래서 니가 좀 템버치 하다면서 나나나 나스 라지디기 자데 네디 타긴가려 어저선 다 그거는 제시었음서 저는 야 남들들만 가펜다지요 요새를 했어 응 에레초 데 비주얼리자르 께 viene directamente a la hora de tomar el sufrimiento, va directamente al corazón, es porque esa idea de yo, 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 todo ese yo, es si lo queremos localizar, lo localizamos en el corazón, a la altura del corazón. Entonces, para poderle ya hacer daño a ese yo, a esa actitud que se está estimando ese yo, el, el egoísmo, entonces... va directo al corazón. Chamba gombe gavazo she va dar. Simje nyawa va no yedu de bu juda je va tamje da na bu bu na do na da ra jin se ge ten do ru bu de se simje nyawa de da tu du gu da cha de ya ti shin sho ju sho

tōngi tāṃ chāy chāy shābhā shindu rāṃ nīgāyā nāndu ngā rā shindu ngā nē rā cīndzī lā rūtē mīṃ pārā sāy tē sīm chī tē tā tōngi tā kūchū mā lūgā chāy pā sā mūsō tē shindu sī bā sī

Can I do the, um, Pechir. uh, que se llama es la biografía de Manibarra en, en un sutra que se llama Buda Batamasaka, uh -huh. en el cual nos está hablando ahora de cómo coger el, el sufrimiento, incluso también a nivel ambiental. Uh -huh. <todicling> la 바네메 pa ne me da ni roa kun je nyawara suwe lu su gyuru chu chu ju we mulum le ja sim yu tu ju chi ji dungi da me ne na wa la da la me

Ke sharawe kundu yul tsu tsu sani. Yoko yaa tondaakaraa asana lopchoon tsu kiyebaan naga ina ketakyaa ka shenlaa ku chanda rangi cheqbaa ka rangil inaas. Ke psaang kandu naa meli chwaa yush johon kamaa suzu kiyaas wati da sumi waras. Nami taad shaqaa wachinbu chaylaa yaa gongbaa shaydu quran ka ngani aquí Hay una, como recuerdan, Geshe que Shekawa, que recibió unas enseñanzas en el cual se encontró con este texto que se llama Adiestramiento Mental en ocho estrofas. Y en una de esas estrofas decía um, todo en el cual dice, la victoria lo ofrezco a los demás y yo me quedo con la derrota. Y el propio chekawa cuando leía el texto, decía que precisamente en momentos difíciles, esta estrofa de ofrecer la victoria a los demás y quedarse uno mismo con la derrota le beneficiaba muchísimo, le venía muy, muy bien. Sin embargo, no había escuchado... Eh, de, de nadie en directo un comentario al respecto a, esto, a este adiestramiento mental de ocho es, de ocho versos y entró en dudas en cuanto cuál era el origen de estas estrofas de dónde provenían. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Y bueno, este texto de adiestramiento mental de ocho versos es de Larintampa. Y Checawa, que no era cualquier persona ordinaria, era un practicante de la tradición Nima, era un practicante, un, un yogi tántrico

y quería recibir el comentario de ellas. Y por esa razón se fue a Lhasa en busca del autor, que era larin Tampa. Cuando llegó a Lhasa, resulta que larin Tampa ya había fallecido. Y entonces, al saber que Larry Tampa ya había fallecido, entonces preguntó sobre quién era aquellos que sostenían la enseñanza de la rintampa. Uh -huh. Y entonces le dijeron a Giese Shekawa que había dos geyes que eran los sostenedores de la enseñanza de la rintampa dos geishas pero que ahora en este momento no estaban en su mejor momento de armonía los dos geishas mm. y claro al escuchar esto geisha sekawa pensó claro como ha fallecido su maestro Larin tampa ahora se están peleando por cuál es el que va a quedarse en su lugar en su posición se están peleando y, y eso que se estén peleando a mí no me da buena espina mm -hmm. y entonces dice que si eh, se y dice mejor no me voy a preguntar por esos lados mm -hmm. yondé chémbú che, kishé ché tréba che, néné tá yondé yénsi tá ché tóba 제가 chémbú manángé ché yóso rési, náné mí kéhába píndá xébú rési, hó diñé yóso. Yéné tréba dése ná, tá kéhába rési, kángá chéngi réi, qombá zéngyóngé tá láng rítámbé tsáab dé yéné kéhá ché ró ché yénsi, néné kishé

Pero cuando se le describió que estos dos geyes, que eran los que sostenían la enseñanza de Larin no estaban en su mejor momento de armonía, no era por malos rollos. De hecho, era por una cuestión muy buena entre los dos, que demostraba sus buenas cualidades. Porque el desacuerdo que tenía era que uno de los geyes era joven, pero con mucho conocimiento y, y ciertos logros. Y el otro Geshe era mayor, con menos logros. Y entonces, pues, el Geshe que era mayor le decía al joven, por favor, tú toma el lugar de la rintampanca, sé tú la cabeza del monasterio, porque tú eres el que más conocimiento tienes, eres un gran erudito, tienes más logros que yo, y yo, yo quiero que tú te quedes como cabeza del monasterio. Y claro, el Geisha joven no lo aceptaba porque le decía: Tú eres el mayor, tú has estado más tiempo al lado de, de nuestro maestro Larin Tampa, y entonces eres tú el que tienes que quedarte mejor en la posición. En el caso, el desacuerdo era un buen rollo porque ninguno quería quedarse como la cabeza, se estaban dando, halagándose ambos: Tú porque sabes más, tú porque eres el mayor. Pero claro, la verdad es que el que le informó a Geisha Shekawa no habló claro. No dijo porque estaban en desacuerdos. A lo mejor si lo hubiera dicho, pues, que Shishikawa se hubiera ido en busca de ellos. Y por otro lado, que Shishikawa, pues, se quedó con una mala impresión. Y eso le hubiera pasado a cualquiera. Si a ti te dicen, no, no están en su mejor momento de, de estar de acuerdo, pues, uno lo primero que piensa es lo malo, se están peleando. Y es lo que le pasó a Shishikawa. Pensó que se estaban peleando por malos rollos. Y no era así. <laughs> 근데 변보스 미지야. 어디 동보디는 이제 이제 간다. 다 나르 탐바다 샤라우스 그 인도니스 라샤니스도 가담베 라마 니마다 다다 우인사지 니여스 다도와 네 케바스 여스도 다 샤라우스 쇼여와 네 샤라우스 그 여스도 이네 제가 샤라우스 페브레스 어 아비아 우나 llamada Pempo, que está en la parte central del Tíbet, en lo que se llama Utsang, En esa zona hay una, un lugar llamado Pempo. Y ahí lo que sucedía era que eh, lo, los dos grandes representantes era por un lado, Larintampa y por otro lado, Sharawa, que decían eran como las, 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 los dos lados, eran como el sol y como la luna, los dos en la grandeza en erudición Larintampa había fallecido pero Sharagua todavía estaba con vida en esa zona de Pempo y por esa razón que Kawa se fue en busca de que Sharagua Sharagua mm -hmm. estaba dando enseñanzas

Y bueno, entonces por esa razón, Geshe Shekaua fue a donde estaba Geshe Sharawa. Geshe Sharawa. estaba dando enseñanzas, estaba explicando un texto de Asanga que se llama Los niveles de los oyentes. Y pues Geshe Shekaua se quedó a escuchar esas enseñanzas. Durante siete días intensivos estuvo dando comentarios sobre el texto de niveles de los oyentes. Y por supuesto. En ningún momento apareció el ofrecer la victoria, quedarse uno con la derrota. En ningún momento. Y no ni se acercó al tema, ni mucho menos. Claro, el texto es sobre los oyentes. Y entonces Chekawa le entró dudas al respecto. Se quedó pensando, pues a lo mejor que Aragua no tiene instrucciones, a lo mejor no tiene las instrucciones de este texto que estoy buscando. Uh -huh. y un día eh, cuando hay enseñanzas durante un periodo largo de tiempo siempre hay un receso un día que es el descanso uh -huh. y en un, y ese día libre que tenían Sharawa se fue a circunvalar una estupa uh -huh y claro que eh, se ya estaba un poco inquieto porque no estaba recibiendo lo que andaba buscando y cuando vio a que sechar agua pues pensó aprovechar la oportunidad pues para disculparse decirle lo siento yo creo que me voy a retirar uh -huh. mm -hmm. en <risa> <risa> y entonces que se 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 dirigió a que se los monjas como han, como ya han visto llevan un común como una tela roja con la cual se envuelven, eso se llama zen. Entonces, keshe cogió su, bueno, su zen, su tela roja, la puso sobre el suelo e invitó a Sharawa a sentarse. Dice, por favor, siéntese un momento que tengo una pregunta que hacerle. Y Sharawa le dice, ¿cómo es posible que tengas dudas? ¿Acaso no estoy dejando todo claro mientras estoy ahí en el trono dando mi enseñanza? ¿No estoy hablando lo suficientemente claro? ¿Cómo es posible que te quedan dudas? Mm -hmm. Dice, ya, pero es verdad, lo está poniendo de, muy claro, pero aún así tengo una cuestión que quiero preguntarle, por favor siéntese. Mm -hmm. uh, da, uh, uh, 베제지 통성 이는 베제데인이 어 직간의로 순도 샘라 편보시란도스 이는 이나야 되다 쿵단 대도다 냠슬라니 도다 용거지 이나면 거지 이나 쿵주 용거이나 쿵면거이나 하고 보면 더서 특수해지스 이는 게다게가시나 고 전답과랑 관련해서 이제지 통성 나티크이난 어티 슈르카 뭐 Y entonces, Sharawa le, le di, perdón, Geshe Shekawa le dijo a Sharawa, yo me he encontrado con un texto que tiene una estrofa en especial, hay una estrofa ahí que en los momentos en el cual yo tengo problemas me ayuda muchísimo a mi mente, le ayuda muchísimo. Y pues claro, yo quería saber pues, cuál es el origen de esta enseñanza, eh, de dónde procede cuál es el significado profundo que tiene, cuál es el objetivo de practicarlo o a lo mejor no tiene un origen eh, auténtico. Entonces tengo muchas dudas al respecto y por eso quería que si sabía algo al respecto de, esta, de este texto. Y en especial la estrofa que me intriga mucho y que más beneficio me trae es la que dice, ofrece la victoria a los demás y quédate con la derrota. Y toma, y toma la derrota. Y entonces y Sharagua entonces le dice, porque claro, le preguntaba especialmente sobre el origen de esta enseñanza. Y entonces le dice, eh, Sharawa le contesta, el origen proviene de Nagayuna, que dice que todas las malas... Eh, voy a ver... Que <coughs> todas... Y dice, si uno realmente tiene eh, fe en lo que ha, ha dicho el gran erudito Nagayuna, entonces viene de la propia... De la propia erudición de Nagayuna y cita unas dos líneas de Nagayuna que dice: oh, uh, Yo pido para que todas las de, negatividades de los seres maduren en mí y que yo pueda darles a todos ellos todas mis virtudes. Mm. Y le dice: Eso lo ha dicho Nagayuna y ese es el origen de esta instrucción. Mm -hmm. y claro, al escuchar eso, al escuchar el origen, que viene de un gran erudito, eh, entonces le pidió que por favor le diera el comentario. Mm -hmm. y entonces sharagua dice, te lo doy, pero antes que nada vas a poder aplicarlo en tu vida. Mm -hmm.

Y Shekawa dijo: Lo voy a aplicar, lo voy a hacer. Y entonces Sharawa le dice: Si es así, entonces. Te doy las instrucciones, te doy el comentario. Y tardó 13 años en dárselos. Es decir, durante 13 largos años estuvo al lado Shekawa, estuvo al lado de Sharawa, meditando estas instrucciones, poniendo en práctica estas instrucciones que le estaba dando. En realidad, si lo vemos así, parecen muy sencillas no es nada decir que las negatividades maduran en mí y que las virtudes, todas mis virtudes, poder darla a los demás. parece muy sencillo, pero es tan tan profundo que por eso ahora mismo lo estamos viendo todo el comentario que requiere toda la explicación, todas las citas a las cuales hay que recurrir para darle solidez a esta instrucción. y de hecho, que Shishikawa, como ya lo mencionó, era un gran practicante tántrico, dejó atrás esas prácticas tántricas para enfocarse principalmente a esta instrucción. Y no quiere decir que el tantra sea malo, ni, ni mucho menos, sino que para que el tantra realmente funcione, para que tenga el poder que, del cual se habla del tantra, uno tiene que tener este adiestramiento, tiene que tener su mente ya empapada de este adiestramiento, llevarlo a práctica. Porque si no lo tiene el tantra, no es de beneficio, no es el poder que nos explica. Así que por esa misma razón que Shishikawa se involucró durante 13 años en el adiestramiento de esta práctica, meditando en ella, en estas instrucciones, hasta que logró el intercambiarse uno por los demás de manera auténtica, y así es como también logró generar la mente de la bodichita en él, y él compuso un texto de adiestramiento mental que se llama Siete Puntos de Adiestramiento Mental. Mm -hmm.

que eh, ahí se condensa la enseñanza en el cual si uno cuando está comiendo cuando está andando cuando está haciendo otras actividades si lo tiene esto en mente realmente está dejando algo muy muy poderoso en, en su propia mente si pudiéramos memorizar estas dos líneas estaríamos dejando unas huellas muy profundas en nuestro continuo mental porque mm. es muy poderoso mm. dāshēnyāṃ chī kum, dāshēnyāṃ chī kum, tōnglēṃ kum, tōnglēṃ kum, chādhē kārē sē nā, bēn chē lōsān chē jā rē, inē yō shīvālari kāmbā lōgī inē, kāsā, shīvālari nā, māṅ tu shēy nā jīshī chās, tōvē shēngi tōnchā chī, chēvē rāmi tōnchā chī, tīñi jēl chēvā tōyos, dā,

y es importantísima estas dos líneas porque es la base del de intercambiarse uno por los demás y hablamos de la importancia de desarrollarlo ese intercambiarse uno por los demás el, 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 que lo hacemos practicando también el tonglen y esto la importancia que tiene lo vemos reflejado en lo que, hizo, lo que ha dicho los Chokier o también lo que dice shantideva en el bodhisattva charyavatara shantideva dice simplemente hay que ver un, un, un Buda, un ser santo que estima más a los demás que a sí mismo y un ser ordinario que se estima más a sí mismo que a los demás, solo mira la diferencia entre un ser elevado y un ser infantil. No hay nada más que decir. Un ser infantil es aquel que está enfocado en uno mismo, está enfocado en esa actitud egocéntrica. Y un Buda, un ser iluminado, es aquel que está enfocado más en los demás que en uno mismo. Tú ve las cualidades de uno. Las, uh, los inconvenientes del otro y no hay mucho más que decir y también los anchoguiel dicen, eh, dice esta estrofa que aparece en el Amachopa, dice la actitud egocéntrica es la puerta que nos lleva a todos los tormentos que no deseamos mientras que el estimar más a los demás que uno mismo es la fuente de toda felicidad y y también esto nos está llevando a que eso es la compasión esa gran compasión que hemos mencionado que es la fuente donde se origina todo lo positivo viene de ahí de estimar más a los demás que a uno mismo mm -hmm. <coughs> 杨天家做鞋鞋，你等子用手拖把家鞋我哇，你工包家鞋当可惜大单鞋，那么大嗯牛头脚把了牛把那大单鞋鞋都两把了下，大单鞋都几我的下，三月单包几把下，嗯三月单包我的下，嗯大单鞋就等于当杨大姐把么子那三月你讲么子，过年人家在外面。

kāyā rūwa jiā sōngwarā rā, kāyā rūwa jiā sōngwarā rā, hōngyā rā, rōnā mā tōngi kāyā rōng, tīkuñi tāke tāngā tō lāng, ji tēng sīpini chō tō te wāi, sīpini tā tō te wāi, ji tāng tsōm ji tāng le jā, tsōm ji tāng le jā, tīkuñi tāke tāng tō la, ji tēng sīpini chō tō te wāi,

Phompae dunghae laa chee shingoo daa kee jaa waa nae raa kee dee nae shee yaa dhamjaa kee kyu shaa nae jaa sumjee kunjee dunghae daa raa mee daa kee daa waaa dee guu dee waa raa chee raa guu kundoo kuu sumru raa lee jaa Phompae.

Khunpaa chung se cheebaa chee, tongneen jee, tongneen jimbo doodoo nee, khunpaa rachaa zui nee. Daa tongneen chee dang dee, tsik dee, kaxea jee ka tongdaa sanyee shee ga yinsi, tongneen joo loo tsaa aasaa. Yine tongneen gomzo doodoo Bueno, pues eh, nos ha dado la transmisión oral y hay otros puntos que vamos ya a comentarlos mañana, que quedan pendientes para mañana. Y eh, estamos en la, en, eh, nos ha leído hasta la sección en la que nos habla de cómo cultivar en, en, de, man, de manera apropiada este, este dar y tomar. Y, y antídoto a... a ¿A qué nos está sirviendo como antídoto ante qué nos está sirviendo este darito Long tomar? es cerca de lo que cómo tenemos que llevarlo a cabo? Práctica. Ah, le di. Teñi Sí. Sí. ¿A habla de la transmisión de ello? Sí, sí, que será. Es 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 ¿No? bueno, mañana lo va a comentar. Sá si porque yo hmm. enseño tam rirá en sí, ni te lleve en paz. Sangue sin tú, mi guardi, rojo, Y dame color camilla,

jambe pao chita ke pata kudu sampo te ande jente te da kun ki jesu da lo si ke wa ti da tam che rab tu mo tu su che pe ye wa tam che ki ngo a ka kya sampo che che mo